asombrados con nuestra productora Paola Ponce. Estábamos acá los tres en el estudio Giulio Talamonti. Te damos la más cordial bienvenida. Estamos gracias, asombrados, Sandra y Alejandra, viendo estas imágenes. Correcto. Mario Guzmán, nuestro compañero que está aquí detrás de la cámara 1, llorando porque es de Amatitlán. Y cuando así mira es su querido lago, lloró de Amatitlán. Realmente es impresionante esta basura en el agua, Alejandra y Talamonti. Sí, Sandra, y tú lo has dicho, basura en el agua, y no solo en el agua, tenemos basura en todos lados. Bienvenido, licenciado Giulio Talamonti, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, Andri, televidentes de TN23. Fíjate, Andri, que ahora entiendo el color de esa muy bonita corbata que traes el día de hoy. Lo hice a propósito. Lo hiciste a propósito. Yo creo que era blanca y la fue a teñir al río al río antes Platanitos de venir, y por eso fue que se tardó tanto en llegar. Qué barbaridad. La corbata tiene algo que ver. Oficial del río Platanitos, contaminación. De este color está el agua. Está muy bonita tu corbata, sí. Solo que déjenme decirles algo al principio. Parecía, qué lindo, imágenes de Semuc Champey. No, señores, no, señor. El río Platanitos contaminado de color turquesa. Pero fuera de los químicos de color turquesa, ¿pudieron ustedes percatarse? Ahí están las tomas, lo que yo imágenes tengo atrás, qué barbaridad. Ah. Todo esto, fíjense, va a desfogar al final de cuentas a un lago, el lago de Amatitlán. Mira, el otrora lago de Amatitlán, donde las familias de bien, se recuerdan, en la década de los 60, 70 en Guatemala, tenían sus chalets exclusivos. Ahora, ir a Amatitlán y ir a ver esto precisamente. Marito Guzmán y su familia de niños, nos está contando aquí el camarógrafo, él iba a pescar al lago de Amatitlán. Incluso vendían el pescado. Ahora, ¿de veras? ¿Quién compra pescado a Amatitlán? Nadie. Wow. Nadie. Marito creció bañándose en el lago. Es que te sale un montante de pescado. Hoy, ¿qué puedes pescar? Un tambo plástico de cualquier bebida. Enfermedad. Una enfermedad. Claro, era una fuente de ingresos económica, ¿sí?, para las familias. Y se dice era porque de acá, por supuesto, las personas ya no pueden consumir los alimentos. Porque sí, lamentablemente, ¿en dónde está la eterna primavera de nuestro país? Exactamente. Es el título que se eligió para este bravo día. La eterna primavera. ¿Se recuerda por qué Guatemala era considerado el país de la eterna primavera? Primero por aquel clima tan agradable. Hoy parece ser el país del eterno verano, porque ustedes no me dejarán mentir, hay un calor tremendo. Las temperaturas promedio de los últimos 4 días ha estado en 29 grados, con una sensación térmica de 31, 32, cuando la ciudad capital no era así. Pero esto, precisamente por lo que estamos viendo hoy en esta tarde, es por tanta contaminación. Guatemala, saben ustedes, Andri y Alejandra, es uno de los 5 países en el mundo más propensos precisamente al cambio climático. Pero a ese cambio climático hemos contribuido nosotros, con este tipo de situaciones. Contaminación desde lo particular y contaminación industrial. No, imagínense cómo está Guatemala. Salud precaria. Cero. Educación mal. Precaria. Si no cuidamos los recursos naturales, no tendremos agua, porque muchas colonias de acá de la ciudad de Guatemala, pero no solamente de la ciudad, en Quetzaltenango, en Escuintla, en Mazatenango, hay colonias donde el agua potable ya no llega a las casas. Así porque es. Sencillamente estamos nosotros mismos matando a nuestra tierra, eso la es tierra que compartimos en común, que debiésemos cuidar todos. ¿Saben ustedes que el río Platanitos, el que estábamos viendo hace unos minutos, de ese color turquesa tan llamativo por los productos químicos, evidentemente, que fueron vertidos en él durante esta jornada, era un río otrora muy caudaloso, donde la gente, inclusive, ahí sí, como tú lo acabas de decir, Andri, cuando esto era un río virgen, llamémoslo así, hace muchísimos años, hasta para nadar, para pasear, una cosa tremenda. Sin embargo, hoy el río Platanitos, uno de los más contaminados en nuestro país, es uno de los principales ríos que bordea lo que es nuestra ciudad capital y el anillo metropolitano, y vean en qué condiciones está. Miren estas imágenes que estamos visualizando. Claro. Realmente esto es de terror. Yo quiero comentarles algo, Andrea, Alejandra. Por favor. ¿Ustedes disfrutaron en su niñez y en su infancia del lago de Atitlán y del lago de Amatitlán, por poner un par de ejemplos? Del lago de Atitlán, sí, el de Amatitlán, pues era ya no poco tanto. Claro, ya no era tanto. Sí. Y es que desde hace sí mucho tiempo se vienen sí uniendo esfuerzos para reducir la contaminación en este lago, que sí, cosa que no es nueva. Podemos recordar el agüita mágica que quisieron también echar en el lago de Amatitlán, cosa que no iba a funcionar. Solo perdone por la pregunta, y ahorita hablamos del agüita mágica y todo eso. Por favor. ¿Se bañaron ustedes en alguna oportunidad, tuvieron de oportunidad de visitar cuando eran chicos algún río? Te voy a contar. Al lago de Amatitlán, precisamente Amatitlán. Yo acompañé un día de niño a una iglesia. Correcto. Y vi unos bautismos en el lago. En el lago de Amatitlán. Después de los mismos, los chicos nos bañamos. Correcto. Pero era una cosa deliciosa jugar en el agua del lago de Amatitlán. Ahora te... Era algo fantástico. Te sumerges y sale un reptiliano, seguramente. Imagínate, y uno sale enfermo. Enfermo. ¿Qué pasa?
ya nosotros disfrutamos de eso de alguna manera. Sí. Pero, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos? ¿Acaso ellos no tienen derecho también a disfrutar de estas situaciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque a este paso no estamos hablando de 50, 100 u 80 años. Estamos hablando de muy pocos años, 20, 25, 30 años. Menos. Esto va a ser terrible. Hoy por hoy, ustedes lo mencionaban, Andri, tú decías, el agua está siendo racionada. Y dentro de poco tiempo, el agua va a ser demasiado escasa. Porque ya no hay casi fuentes en Guatemala que no estén contaminadas. Y bueno, Alejandra decía... El agüita mágica. Decía. Agüita mágica. Ahora, yo me pongo a pensar, cuando uno está en una piscina, más si son esas piscinas públicas, vamos a llamarle así, como la piscina de educación física, ¿se recuerdan que la sacamos en las noticias hace poquito? Sí, sí. La piscina de la Ciudad Olímpica, etcétera. Se les pone algún aditivo químico, limpian el agua para no estar vaciando y volviendo a llenar, limpian el agua, de los balnearios también lo hacen, o sea que sí existen esos aditivos, pero lo que se hizo con el lago de Amatitlán solo fue un bochorno, podríamos decirlo así. Una vergüenza. Una vergüenza, porque si no, se hubiese rescatado algo del lago, ¿no? Claro que se pudo haber quizá hecho de una manera, porque una piscina no abarca la cantidad de agua que puede abarcar el lago, son cantidades se hubiera podido hacer. Bastante fuertes, sí, de hecho se han unido bastante esfuerzos. Tenemos también la autoridad para el manejo sustentable, claro, para el manejo sostenible de la cuenca del lago de Amatitlán. ¿Qué pasa con eso? Claro. 25 millones de quetzales. Cada año ha sido reducido. Y este es el año desde que se creó AMSA, que tiene el presupuesto más pequeño de todo el tiempo de su existencia. Cuando más debería de tener, porque el problema está más grave, es cuando más se agrava esta situación y que perjudica también la salud de la población que está alrededor del lago. Sí, pero es algo que no atrae votos. También es cierto. Bueno, hablemos del río. Sí, el río Platanitos. ¿Qué químicos pudieron teñir el río como mi corbata ahora en color turquesa? Wow, esto es impresionante, Andri, porque vamos a ver, solo les quiero recordar, antes de contestar pregunta, ¿se recuerdan río La Pasión? ¿Cuál era aquel que es? El Petén. Ajá, de rojo y los peces muertos. Esos eran químicos altamente tóxicos utilizados para la minería. Ahora, en este caso, estos parecen ser colorantes, obviamente, artificiales o residuos, evidentemente, de algunas fábricas, probablemente de pinturas y algunos productos químicos así fuertes. Esto ya per se, de alguna manera, contamina tremendamente. Pero déjenme decirles algo. Fíjense que precisamente ahorita que Alejandra hablaba de la Autoridad para la Recuperación del Lago de Amatitlán, AMSA, ¿verdad? O el nombre que yo no elige ahorita de manera correcta, perdón, ellos han determinado que no son solo las fábricas, no son solo las empresas, prácticamente no hay casa, no hay familia que de alguna manera, aún sabiéndolo, no tenga ese conducto que va a desfogar realmente. Pero tú estás diciendo que algunos drenajes de las casas particulares van a dar al lago. A eso me refiero. Esa es la investigación que ellos han determinado, sobre todo en toda esa área que bordea el lago de Amatitlán. O sea que también en lo particular contribuimos en esa situación. Y es increíble porque en el lago y en el río Platanitos, en este caso, como en todos los ríos de este hermoso país, muchas amas de casa, muchas señoras vecinas bajan al río a lavar su ropa mientras los chicos juegan en el agua. La ropa lavada con estos químicos, los chicos jugando y tragando eventualmente agua con estos químicos, esto es... Propensos a enfermarse. Por supuesto, esto es una causa de enfermedades serias. Y les quiero comentar algo dramático. Ay, perdón, Alejandra, disculpa. Fíjate que en su oportunidad yo tuve la oportunidad de trabajar en una municipalidad que bordeaba el río Platanitos, no voy a mencionar cuál. Y esta municipalidad tenía precisamente una planta de tratamiento para este río. Pero cuando fuimos a ver, lo que se veía era prácticamente lo que están en estas imágenes, aunque son del lado de Amatitlán. Es pura basura. Ustedes han visto aquellos ríos de la India donde no se puede hacer más que otra cosa que navegar en medio de la basura. Si no hacemos algo, dentro de unos 5 o 10 años vamos a estar en la misma condición. Y una planta de tratamiento de aguas negras prácticamente sacaba esta agua del río Platanitos y ya purificada salía de un color gris. Grisáceo plomo así terrible, es decir, el daño es dramático, es casi irreversible. Desafortunadamente podemos decir que todos tenemos parte de culpa en esta situación, porque en Guatemala no existe una cultura ni de reciclaje, ni ecológica, no hay conciencia ecológica en Guatemala, se dejan grifos abiertos, yo no sé ustedes si han visto eso, a mí en realidad me indigna mucho ver cuando hay grifos abiertos, el agua yéndose, corriendo. Y nadie hace nada, uno entra a un centro comercial a lavarse las manos y a veces está gota a gota, o a veces es
bastante el agua que se está yendo. Se desperdicia, el recurso natural no se usa bien. Y, por ejemplo, acá no tenemos un basurero para tirar papel, plásticos, vidrios, que sería la forma correcta para poder reciclar. Pese a que se ha querido implementar, Guatemala no tiene la cultura. La cultura nos falta. La cultura y otra cosa. Vamos a comprar cualquier cosa y aceptamos, porque ya nos acostumbramos, bolsa plástica, y no una, sino que un montón. Cuando de pronto debemos ya de cambiar esas costumbres y hacer lo que hacen naciones más avanzadas que nosotros. Más desarrolladas. Más desarrolladas, sobre todo en este tema ecológico, es decir, llevar nuestra propia bolsa, bolsoncito, carrito, lo que sea, y meter ahí la compra, porque cada bolsa plástica es terrible. Soñando un poco, imaginemos a Matitlán. Vamos a hacer esta fotografía de sueño, imaginaria. Imaginemos a Matitlán, tan cerca que está de la ciudad de Guatemala. Sí. Imaginemos varios barcos ahí, pequeños. Correcto. Restaurantes, ¿no? Esos barcos. Lindo. Que tú llegas a las 5 o 6 de la tarde y te metes a un barco de esos con 25 personas más, comensales, con sus mesitas. Y es una vuelta al lago que se da en unas 2 horas. Genial. Mientras dura la cena. Sería una cosa fantástica, una cosa para extraer, para sacar dinero, es una cosa turística. Una fuente de turismo y de ingresos. El guatemalteco sería fascinado con ese lago. Imagínense unos caminamientos a la orilla del lago en la noche, algo romántico, algo fantástico, música de violines tocada ahí. O sea, el lago tiene, es que es Xochimilco de Guate. Tenemos de dónde. Sí. Andrés sí que sueña mucho y estamos bien. Pero me gusta eso. Cuando uno está en los lagos europeos, en los lagos incluso de Estados Unidos, cuando uno está en Estados Unidos, en el territorio de la Florida, por ejemplo, muchos lagos. Y lagos no tan lindos como los nuestros, déjame decirte. Hasta violines ponen, le sacan raja, como decimos en Guatemala, ponen restaurantes, ponen cualquier cosa. Y es una fluidez total de turismo. Pero aquí en Guatemala, por el momento, eso no va a pasar. Y déjenme decirles por qué. Porque uno de los principales afluentes que desfoga en este lago de Amatitlán es el río Platanitos. Es el principal, el más grande, el que lleva toda esta cantidad de basura. Pasa por Villacanales. Pasa por Villacanales, este por sector, Villanueva. ¿No? Sí, seguro. Y llega al lago. Arrastra todo esto. Sí. Afectando así a la salud y a todo, como ya lo veníamos mencionando. Pero ¿qué pasa con los peces también? Vimos el ecocidio que usted estaba recordando, que fue también a causa de la palma africana que vino a desembocar y a causar toda esta contaminación. Situación similar está pasando acá. Así es. ¿Las autoridades qué están haciendo? Hablemos ahora del papel tan importante que en este caso juegan las autoridades. Instituciones. Claro, tenemos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que debería ser el ente responsable de velar por estas situaciones en Guatemala. Déjenme decirles algo, Andrea y Alejandra. Sí tenemos la posibilidad de cambiar, sí, pero tenemos que hacer algo pronto y vamos muy atrás. Pero sí hay instituciones a cargo de esto. Primero, déjenme decirles, todo juzgado penal en la colita de su nombre lleva y de delitos ambientales o contra el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cada juzgado penal tiene la jurisdicción y competencia para ver este tipo de delitos. ¿Cuáles son los delitos, por ejemplo, ambientales? Bueno, la tala, la deforestación, la contaminación industrial, el tráfico, por ejemplo, de flora y de fauna. Sí, pero en este caso, delitos, por ejemplo, del lago y del río Platanitos, que nadie sabe quién es. O bueno, si se determina, la responsabilidad es de varias personas. Exactamente. Entonces, ¿cómo se aplican ahí los delitos? Porque imagínate, si estás diciendo que varias de las casas de Amatitlán, de los alrededores del lago, están tirando sus desechos al lago. Así es. Sería difícil, ¿no? Claro, de hecho, las autoridades investigaron este día y tenían a presuntos responsables de haber contaminado el lago. Todavía siguen siendo presuntos, las investigaciones continúan, pero sí se está llevando a cabo una investigación. Excelente. Porque estamos viendo resultados fatales. Y antes de tus conclusiones, que ya llegamos al final de este segmento. Oh, qué mal. Gente como, repito, como Mario Guzmán, que se crió con pescado de Amatitlán de niño, ahora ya no tienen ni siquiera ese recurso para comer, porque ya no sirve el pescado de Amatitlán. No. Una mojarrita. No, olvídate, una mojarrita de Medellín, no. Voy con conclusiones. Claro, y me río porque yo no sé si ya viste a Mario cómo te está observando. Mario cómo está acá. Claro, tremendo. De cómo cuenta la historia, como que lo hubieras vivido tan de cerca. Por supuesto, es mi amigo, Mario. Andrea Alejandra, televidentes de TN23, algunas conclusiones muy simples que creo con este tema que da para hablar muchísimo más. Número uno, nosotros en casa, cada uno de nosotros, tenemos que tener una conciencia ecológica. Ya no le hagamos más daño a nuestro país, porque le hacemos daño a nuestro futuro, al futuro de nuestros
nuestros hijos y al futuro de los hijos de nuestros hijos. Luego, empecemos a ver qué podemos hacer, estimados guatemaltecos, para poder tener esa cultura que decía Alejandra, hasta el reciclaje, esa cultura de conservar lo nuestro. Número tres, las instituciones que de alguna manera están a cargo de este tipo de delitos y este tipo de controles, donde está, por ejemplo, el Ministerio Público, donde está AMSA, donde está el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues entonces de alguna manera hacer algo bastante más coordinado para proteger este país y que esa eterna primavera regrese. Pero cualquier otra recomendación que usted nos pueda compartir en el hashtag del día de hoy, Río Platanitos, por favor dígala, porque usted como siempre tiene la mejor respuesta. Andri, Alejandra, televidentes, un honor haber estado con ustedes. Qué linda esa corbata. Gracias. Muchas gracias. Como el Río Platanitos. Claro, de hecho por eso fue el tránsito, porque fue a teñirla ahí para poder venir y representar al Río Platanitos de una forma. Sí, la historia de nuestro héroe nacional dice que se le tiñó de rojo al pecho al quetzal, imagínate, ¿por qué a mí no de turquesa? Continuamos con más información aquí en TN23. Al Río Platanitos, a ver cómo está la situación, a dar clases. Ya no hablamos paciencia de algo. Paciencia con el tránsito. Ya no hablamos de algo, ¿saben de qué? Qué bonito era el paseo en teleférico ahí en Amatitlán. Eso era fantástico. Si nunca fuiste, te lo perdiste. Cosas que se tienen que ir recuperando. Continuamos.